Welcome, good morning, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Thank you so much for being here. Esta semana en los grupos donde enseño, estuve compartiendo una pequeña porción de un libro de filosofía que es de estudios de yoga. So it's a book of philosophy that I'm really liking and I'm studying a lot with it. And I want to share a little portion that talks about the meaning of yoga. Es una porción que habla sobre el significado de la palabra yoga. Y dice así. Hay muchas interpretaciones de la palabra yoga que han sido pasadas en muchas generaciones. So there are many interpretations of the word yoga that have been handed down over the centuries or generations. Una de estas explicaciones es, yoga significa juntarse o unir, to come together or unite. Hay otra explicación de la palabra yoga que quiere decir, o más o menos, dice, atar las fibras de la mente, juntar las fibras de la mente, to tie the strands of the mind together. A veces, si pensamos en estas dos definiciones, unir, to join or to unite, y atar las fibras de la mente, or to tie the strands of the mind together, they may seem that like they are different from each other, or opposite things. Puede ser que uno piense que son cosas diferentes, pero en realidad están relacionadas. Porque la imagen de unir o de juntar nos deja como visualizar, that first part, it helps us visualize what to unite or join means. La segunda, que es sobre juntar las fibras o los cables de la mente, or to join the strands of the mind together, un ejemplo de eso puede ser cuando empezamos una clase, when we are about to start yoga practice, and we bring our mind into the intention that we want for the practice. Cuando pensamos en la intención que queremos traer a nuestra práctica, esa es una forma de lo que sería juntar las ideas o juntar las líneas, las fibras de la mente towards the intention that we have. Hay otro meaning, hay one more meaning for the word yoga that I want to share. So, otra forma de pensar es que yoga es llegar a un punto, a un lugar que antes no pude. So, to attain something that was unattainable before. And it says, the starting point for this thought is that there is something that we are today unable to do. Entonces empezamos desde un punto donde pensamos en algo que todavía no puedo hacer, pero cuando tengo la intención me voy a mover hacia ese lugar de lo que quiero lograr. So it says, when we bring the means to bring that desire into action, that's what we also call yoga. And then it says, y luego dice, todo cambio es yoga. Every change is yoga. For example, when we find a way to bend the body forward and touch our toes. Cuando podemos doblar el torso y tocarnos los pies, es una acción que genera un cambio. We are creating a change. Otro ejemplo, another example, is to learn the meaning of the word yoga with the help of a text. Aprender qué significa la palabra yoga con un libro, con un texto. Y otro ejemplo, one last example, to gain more understanding of ourselves or others through a discussion.
aprender más sobre nosotros mismos y sobre otros cuando tenemos un diálogo o cuando tenemos una discusión. Y todas estas maneras son como de ir de un lugar previo a un lugar nuevo que se genera un cambio. So, these all are examples of how I can physically or mentally or socially move from a place that I didn't get before to a new place and I'm creating change, right? So, each of these movements and changes is yoga. So, cada una de estas acciones significa yoga. I find this piece very important and kind of fundamental or interesting. Yo creo que esta parte es importante porque habla de cómo yoga nos ayuda o el concepto básico de la idea de yoga es que unimos, so the idea is that we are joining and uniting and that we are moving also from a place that we are like in a place from where we are now moving to a place of change, to a new place. Juntamos, unimos y nos movemos de un lugar desde donde estamos en este momento a un lugar futuro y generamos un cambio. Y empezamos a hacer eso desde el momento que nos sentamos, como estamos ahora. We start doing it in the very first moment, like now when we are sitting, and we set that intention, we connect the fibers of our mind or the strands of our mind, we connect everything into the intention that we have and we start creating change. In this book, en el libro, it keeps going and then there is a part that it says that one of the first ways that we create unison or join or uniting or uniting, una de las primeras formas que hacemos eso es cuando aprendemos a respirar, when we breathe and we connect the intention and the action of really being aware and conscious of how we are breathing. Entonces, en la forma en que respiramos es también una de las primeras maneras en que traemos esta idea de unir la mente con una acción que nos lleva a un futuro. Así que vamos a pensar un poquito en eso ahora que estamos por empezar la clase y nos vamos a quedar sentados, we sit tall, lengthening the spine, tratando de hacer que la espalda se sienta elongada o larga o tall. Y también relajando los hombros, relaxing the shoulders. If you can, you visualize the front of your spine lifting, tratando de visualizar la parte frontal de la espalda que se levanta y se extiende, y dejando también, invitando a the top of your head, en la cabeza, en el very top, que se levante como si fuera que flota, like floating, the very top of your skull up towards the skies. Y tomamos aquí un momento, we take just a moment to unite consciousness and breath para traer la atención en la respiración y observando como el aire, la energía, how breath, prana, energy moves into your body. Y también la acción de relajar, also the action of release as you exhale. Maybe, perhaps, quizás se puede visualizar el diafragma, the diaphragm, when you inhale, the diaphragm is moving down. Cuando estamos haciendo la inhalation, o cuando respiramos y traemos el aire, pensamos en el diafragma que se mueve hacia abajo, hacia el estómago. It moves down towards your abdomen. Y luego, cuando respiramos y dejamos al aire que se vaya, when we let go of the air,
we can visualize that diaphragm moving back to its resting position. Podemos visualizar el diafragma volviendo al lugar donde es el lugar natural donde se sienta o hace la pausa. And as we do that, we notice the skin expanding and also narrowing. Traemos la conciencia también al movimiento de la piel cuando respiramos y traemos la energía en el cuerpo y la dejamos salir. Y luego invitamos las manos que se junten. We invite the palms to join and to rest in front of the heart center. Sentimos los dedos gordos, como decimos en Argentina, or the thumbs, to rest right on top of your heart. And we enter change, we enter yoga. We give ourselves the opportunity to join the mind with the breath and the intention. Traemos en este momento una pausa para unir la conciencia, la respiración y la intención para esta práctica, para esta clase hoy, esta mañana. And what you visualize will help you anchor. Lo que pensamos como intención es nuestra ayuda, nuestra forma de volver al centro, our way to center again. That intention is our helpful tool to again create that connection, bring consciousness, breath, and awareness to our movement, to our body, to our breath. We'll open with the Om sound together if you choose to join. Entramos esta práctica con el sonido del Om. First inhaling deeply through the nose, respirando. Luego dejamos el exhale salir del cuerpo y respiramos nuevamente. Om. Luego, despacio, traemos la cabeza, las manos y el corazón juntos. We join the head, the hands and the heart together. And then we release the palms, dejamos las manos volver a las piernas y abrimos los ojos. We open the eyes to start this practice. Muchas gracias por estar aquí. Thank you so much for being here. Today I'm going to work with some ideas that I have. So we are going to start in a way that is kind of foundational. And vamos a empezar con algo que es como para mí muy fundamental en la práctica de yoga y que nos puede ayudar incluso si tenemos experiencia en la práctica de yoga. Pero la idea es que realmente trabajemos esa conexión. So the idea is that we really create that connection, that union, or that weaving of those fibers through the mind and the body and the breath. I'm going to start, voy a empezar con un block, with one block, and what I'm going to do today is to put it flat right in between my feet. Okay, so this is the beginning. Voy a poner un bloque, el bloque está en el medio de mis pies y la parte interna de mis pies está tocando el bloque. So my inner feet, like the inner line in my feet, is touching that block and it's flat. Okay, so as you can see, I'm putting it flat but long. Y pongo mis pies
justo en el borde. I'm putting my feet right at the edge so I can feel the touch in the inside of my feet. Bien, now, ahora que estamos parados, we are finding Tadasana, but we are just starting with this Tadasana. I'm using the block to help me ground and to help me grip, right? Entonces, el bloque es una referencia y vamos a solamente, in a gentle way, vamos a empujar la parte interna de los pies en el bloque. Y luego con mi mano, con la mano derecha, with my right hand for you guys, I'm going to go to my toes. So, me voy a mover hasta que llego a mis dedos y con las manos voy a separar, I'm going to spread my toes as much as I can, even if they don't stay there when I finish. Con mis manos separo todos los dedos lo más que puedo y hago que el dedo gordo, and I'm making my big toe press into the block so I don't lose that connection. And then, after I spread, luego de separar todos los dedos, voy a volver a pararme y voy a sentir la sensación en el pie derecho comparado con el pie izquierdo. I'm going to try and sense any comparison or difference between the right foot and the left after I split all the toes and I'm pressing more actively with the inner big toe into the block, okay? Entonces, sigo haciendo una presión en el bloque y mientras hago la presión en el bloque con el pie derecho, we are only in the right foot, so the other one is not doing anything. As I keep that action of spreading the toes and pressing the big toe into the block, now I'm going to try and feel the sensation of the inner heel or the inner ankle, the skin right there that it's touching the block, lifting up. And lo que agrego ahora es que quiero levantar la piel del ankle, de la zona que está interna, the internal area of the ankle, la quiero subir y quiero levantar esa piel como si fuera que la levanto hasta la rodilla. So I'm lifting the skin or the flesh of that inner ankle up to my knee, okay? And notice if you feel more activation in that leg and if you also feel that inner arch lifting a little more. So just notice there and notice the difference between one leg and the other. Así que pensamos y traemos la conciencia, unimos, we create that union between the brain, traemos el cerebro al pie y tomamos notice, right? We check y pensamos la sensación que hay en esa pierna. Good. We keep all of that and then just release it and soften. So just take a moment. Tomamos una pausa, dejamos de hacer esa acción. Y ahora voy a ir al otro pie. Nos vamos al pie izquierdo. Y otra vez me voy a mover hacia los dedos. I'm moving again towards my toes. Now I'm going into the opposite foot. I'm going to spread the toes as much as I can. And I'm going to keep that big toe touching into my block. And then once I feel like I split those toes as much as possible, I'm going to come back. Luego de separar los dedos, voy a hacer presión en la base del dedo gordo, the big toe. In the base, I'm going to press down and into the block. Así que creo esa presión en el bloque y hacia abajo, hacia el mat. Y luego de eso, voy a tratar de levantar la piel del ankle, the inside of the ankle. I'm going to try and lift the flesh up towards the knee. And notice the activation in that leg. Piensa o darse un momento para la sensación en esa pierna. So you feel the sensation in that leg and the activation there compared to the other leg. So we take a moment there and then we release and we shake it a little. Lo dejamos descansar. Y no hacemos ninguna acción. And now we are going without touching. We are going to hug that block again. Vamos a crear la presión otra vez con los pies en el bloque.
y vamos a hacer presión en la base de los dedos. So in the base of your toes, we press down. We try to hug the block still. Todavía hago esa acción de traer la fuerza hacia los bloques y levanto los arches in my feet. So I'm going to lift the arches in like if I have two tens. Queremos levantar el centro de los pies y por ahí traemos energía que va all the way up. All that energy coming from the inner arches is moving all the way up to your lungs. So we want to really create that energy and feel the action from the feet all the way up. Así que ahora nos tomamos un momento con las piernas que están más activas. Los músculos están juntándose más hacia los huesos del cuerpo. So we are moving the muscles towards the bones. And feel also your back bones. So feel your glutes and the muscles and the bones. And notice the activation. Así que en los músculos de los glúteos también contraemos, creamos una contracción. Y luego de ahí sentimos cómo la espalda, how we can feel how the rest of the spine is lifting, and we relax the shoulders there. Take a moment. Nos tomamos un momento para sentir las sensaciones en las piernas, desde los pies hasta las piernas, y luego más arriba hacia la espalda, los hombros y el resto de la cabeza. So we go from the feet all the way up. See if you can keep all of those actions, lifting the inner arches, lifting the flesh of your inner ankles. And from there, we are going to send the arms up and just extend the arms up overhead. Subimos los brazos y levantamos los brazos lo más que se puede hacia arriba, hacia el cielo. Y ahora voy a agregar otra acción. Con la mano derecha voy a agarrar el brazo izquierdo. Y con la mano lo que voy a hacer es crear una rotación. So I'm going to create a rotation of that right upper, left upper arm, and I'm trying to rotate it so the biceps moves back towards my ear. Con la mano hago una rotación del brazo contrario, como si fuera que lo estoy haciendo una vuelta para que vaya hacia atrás. Y luego vuelvo a estirar, and then I'm going to re-extend that arm up, okay? Then release, and just feel that arm that is up, and keep the actions in the legs. Tratamos de quedar con las mismas acciones, en los pies, arriba, hacia el resto del cuerpo, y sentimos, and we take notice of that arm extending and rotating towards the wall you have behind. And then slowly release. Dejamos ese brazo y vamos a cambiar. We move to the second side. So we are bringing our brain, right? So we are bringing our consciousness. Traemos el cerebro hacia la acción donde queremos ir. Now we inhale and we send the right arm up. And with the left hand, now, ahora voy con mi mano izquierda. Voy a agarrar el brazo derecho y lo estiramos primero. First we send the arm up. Y luego, con la mano izquierda, voy a hacer la rotación. So I'm creating that rotation or that spinning action. And it's like if my biceps want to move towards the wall behind me. So we create that rotation, which is the same rotation that we do when we do a down dog. And then we extend, extend, extend. Llevamos ese brazo arriba, hacia el techo, hacia el cielo, y tomemos un momento para pensar qué está pasando en las piernas. Just take a moment to reconnect with your legs and with the block that you have in between your feet. And then release your left arm. Dejamos el brazo izquierdo y sentimos el brazo derecho y lo dejamos subir, subir. We keep lengthening through that side. And then release. And shake it a little. Good. And then, from here, I'm going to move the block. Vamos a agarrar el bloque y lo vamos a cambiar. Ahora, sin el bloque, yo quiero que tratemos de
hacer la misma acción que hicimos antes con el bloque. So we are going to try and do the same thing we did with the block, but without the block. I'm going to imagine that I have that block in between my inner feet. And I'm going to hug that imaginary block. So mis pies van a hacer la misma acción que antes. Voy a tratar de traer los, la parte interna de mis pies a, en el bloque que ahora no está. Y voy a tratar de levantar los arches de mis pies up until they come towards the pelvis. So I'm going to keep trying to lift those inner arches up to the pelvis, okay? Now the block, I'm going to change it and I'm going to put it flat in between my knees. And I'm going to try and have my feet as close as they can be because I have the block in between the knees, so I'm not going to be able to go super far, okay? Ahora puse el bloque entre las rodillas, knees, rodillas, y lo que hago es presionar en el bloque con la parte interna de mis rodillas, so with the inner knees, I'm pressing into the block. And what I want us to do here, as we activate the feet like we did before, is to try and send the outer knees back towards the wall you have behind you as you keep pressing into the block with your inner knees, okay? Lo que estoy haciendo es presionar el bloque con la parte interna de mis rodillas y con la parte externa de mis rodillas trato de moverlas como si pudiera mover la, la piel de las rodillas hacia la pared que tengo atrás mío. Okay? So the outer knees are moving towards the wall behind me and the inner knees are pressing into the block. And now again we are going to inhale and send the arms up towards the ceiling. Beautiful. And this time I'm going to add a little more. We are going to lace the fingers, ponemos las manos juntas, and we press the palms up towards the skies. Y presionamos las palmas de las manos arriba hacia el techo y sentimos esa apertura en las axilas, the armpits, we call axilas. So we open through the armpits, abrimos las axilas, and we push through the palms so we open the wrists as well. Keep pressing into the block with the inner knees, but try to send the outer knees back as well. Good. Tomamos una respiración aquí, we breathe in. Y luego dejamos la respiración salir, we exhale and we let the arms come down. Beautiful. Muy bien. Ahora vamos a tomar ese bloque y no sé si se dan cuenta, I don't know if you can see, but we're going from the base up. Right? Now I'm going to take that block this time. Instead of having it tall, I'm going to have it medium and showing like this. And I'm going to put it all the way up in between my thighs. Ahora el bloque va arriba y lo llevo hasta donde está mi pelvis. Y voy a presionar con la parte interna del, de las piernas en el bloque. Okay? Y voy a traer mis pies a, lo más cerca que puedo traerlos juntos. So I'm trying to bring my feet as close as I can towards each other. Okay? Beautiful. Okay. Luego, de ahí, ahora voy a sentir. I want you to sense the sensation of hugging the block with the inner thighs. Traemos ahora el pensamiento, el cerebro, we bring the mind to the inner thighs. Y cuando estamos ahí, presionamos el bloque y también quiero que, voy a mostrar de costado, quiero que piensen en traer el sacrum hacia el bloque que está abajo. So I'm trying to lengthen my sacrum towards the block. Y pensamos con el cerebro, estoy creando una elongación del tail, we create elongation from the tail down to the block, and I'm hugging the thighs in. And this time, keeping that, just for a moment, go again to your feet, spread the toes like we did in the very beginning, separamos los dedos, levantamos los arches, so we lift through the arches again. And remember in the beginning when I said we want to lift the flesh of the inner ankles, queremos hacer esa misma acción. We want to do that again.
la piel del ankles en interno, lo vamos a levantar, a levantar, a levantar, y creamos un montón de acción desde los pies hacia arriba, hacia el resto del cuerpo. Y luego vamos a llevar los brazos arriba, hacia el cielo, y con la mano izquierda vamos a agarrar el brazo derecho. Y luego lo vamos a llevar hacia arriba y vamos a traerlo hacia la izquierda. So I'm bringing my right arm towards the left, but I want you to try and keep the actions of your legs and your feet. So it changes the game because the legs are super active there. They may be even like tingling or throbbing, or you may be feeling some sensations of those legs really active, okay? See if you can keep sending the tailbone towards your block. Creamos elongación en la espalda y llevamos el coxis hacia el bloque. Good. Y luego volvemos y dejamos los brazos que vuelvan. We release the arms and we'll go the second side. Again, I'm pressing. Otra vez, uso mis pies para crear más espacio entre los dedos. So I'm creating space in between my toes and I'm lifting the inner arches and the inner ankles. Okay, let's go from there. Say, come down towards the block and hugging the block with the inner thighs. Levantamos, presionamos en el bloque, elongamos el coxis and we go up with the arms. Llevamos los brazos hacia arriba y ahora con la mano derecha voy a agarrar el brazo izquierdo. We lengthen there, we create a gentle pull and then we go to the other side. Ahora estamos yendo hacia la derecha y traemos el lado izquierdo del cuerpo, the left side of our bodies is stretching. Creamos una elongación y trato de seguir llevando el coxis hacia el bloque. So I'm still trying to bring my tail to the block. Bring your brain to your breath. We create the connection there. Y luego volvemos y hacemos el release. Dejamos que los brazos vuelvan a su lugar. Y sacamos ese bloque y shake it a little. Dejamos un poquito de descanso para las piernas. You can shake. Good. And now I want to show you one more thing that I really like. And this is creating a lot of strength and awareness, connection of the mind with the way we stand up. Así que lo que hacemos es traer un montón de conciencia y conectar esas fibras de la mente en la forma en que nos paramos. Y la forma en que nos paramos influye todo el resto de nuestro cuerpo, right? The way that we are standing influences the whole posture in our bodies. So now I'm going to show you a little trick that I do with my block. For that, you will need a piece of a wall. It can be maybe the back of a sofa, or it can be also like a dresser. And I'm going to show you very quickly because this is super cool. Lo que voy a hacer es ir a la pared con el bloque y voy a poner el bloque así, largo, so it's flat, the block, and I'm coming towards a wall or anything where I can stand off, and I'm going to put it right where my tailbone starts. Pongo el bloque justo donde termina la espalda y donde siento que está el tail, donde siento que está el coxis. Okay? Y tengo el reference is the wall and then my body to hold the block. Okay? Tengo la pared, el bloque y mi cuerpo. Y ahora lo que voy a hacer es doblar mis rodillas un poquito. So I'm going to bend my knees just a little bit and I'm still pressing into the block and I'm holding it. And then slowly I'm going to re-extend my knees. So my tailbone is kind of like calmed down with the block. Después de que tenía las rodillas dobladas, lo que voy a hacer es estirar las piernas hasta que las extiendo y tengo la sensación de que el bloque está trayendo a mi tailbone, al coxis, un poquito más hacia abajo. I hope you can feel that because it's a good sensation. It's like the block is calming the coxis or the tailbone down,
and it creates more leaf. Now, then stay there for a moment. You can keep holding the block. Nos quedamos allí un minuto y llevamos los hombros up. We take the shoulders up and back and down. And we feel the shoulder blades come into one another. Lo que estoy haciendo es llevar los hombros hacia arriba, luego hacia atrás y hacia abajo. Y las scapulae, o scapulas, se mueven hacia el centro, o la parte de atrás del corazón. So, vienen, the scapulae are moving behind your heart. Okay? Stay there for a moment, lengthen through the crown of the head. And then exhale and release and shake it a little. Good. Awesome. Okay. Excelente. Ahora vamos a agarrar dos bloques. Y lo que voy a hacer es otro ejercicio que es muy bueno para el Tadasana. So another exercise that is super good to understand and create this consciousness in the standing. And I'm going to put the two blocks, one next to the other. I am actually going to make them touch so they are together. Tengo los dos bloques, uno al lado del otro, y están juntos, y me voy a parar arriba de los bloques. So I'm standing right on top of the blocks, and what I'm doing is to just let my toes go out of the blocks. I don't know that you can see it, but because my blocks are brown. Pero lo que queremos hacer es traer los pies arriba de los bloques, y los dedos están afuera del bloque. Okay, so the only thing that I'm doing is to just stand on top of the blocks and I'm letting just the base of my toes to touch the blocks, but the toes are out and I want to even like spread them and take them down over the blocks. Okay, you don't have to bring them down, but just try to spread them out of the blocks. They are in the air for sure. Good. Tengo los dedos que están afuera de los bloques. Y ahora quiero que vayan con el cerebro. We go again with the brain onto the feet. Vamos otra vez hacia los pies. Y quiero que se den cuenta, que piensen aquí, si mientras están apretando o presionando los bloques, si sienten los arches que se están levantando. So I want you to try and think or feel if now that you have the toes out, the inner arches are naturally more lifted, okay? So we are trying to do that. We are trying to notice and bring that consciousness on how we can spread the toes and lift the inner arches. So take a moment there. Nos quedamos ahí por un momento. Apretamos con el centro de los heels, the center of the heels, we press them down. And notice that lift through the inner arches. Hacemos esa acción de levantar el centro de los arcos de los pies hacia arriba, hacia las rodillas. Good. Y luego, we come down, and then we come down, shake it a little. Good. And now I'm going to show you sideways one more that we are going to do here. Good. Okay, aquí vamos a hacer uno más. Y ahora lo que voy a hacer es un poquito más difícil. This one is a little bit more of a challenge. And what I'm going to do is to try and bring the base of my toes onto the blocks. Mine, they are a little tall, so it's a little bit of a challenge. I don't know if you can see, but I'm keeping my heels onto the sticky. El centro de los heels están abajo en el mat. Y la base de mis dedos está haciendo presión en los bloques. So now I have the base of my toes creating pressure onto the blocks. You can hold yourself onto something because this one can be a little challenging. And we are pressing the heels down into the mat. Just notice that because this is a very good way to create more opening in the feet and in the toes and create more awareness in the arches. Lo que estamos haciendo es crear más conciencia en los arcos de los pies y levantar los dedos y presionar en el centro de los heels hacia la tierra. So we are pressing down to earth with the center of the heels. And of course we are creating more of a stretch in the calf muscles and we are activating the quads a lot here. Good, let's take that out. Shake it a little again.
I hope we are doing fine. ¿Estamos okay? Good, awesome. Okay, now I want us to create like a peak pose from the things that we've been creating together, the consciousness into the feet and the legs and the rest. Vamos a sacar los bloques. We get the blocks out. And in this one, I recommend again, if you have like a little piece of wall that you can use, I'm going to show it here. Y quiero que tengamos el pie derecho que esté con las mismas acciones que hicimos cuando empezamos el trabajo. So we are going to try and make that right foot have all the same actions that we did from the beginning. Voy a separar los dedos. I'm going to spread my toes. I'm going to try and lift the inner arch. Levantamos el arco del pie. Levanto también la piel del ankle, internal ankle. I'm also lifting that area. And I'm activating that whole leg, right? The quad, and I'm activating the glute. And then I'm going to, if you want to use the wall, I'm going to put my left knee to the wall and create a tree pose. But I'm having a little bit of support there so we can use our arms. Okay? So, estoy cerca de la pared y puse mi rodilla en la pared y hago que haya presión entre la pared, la rodilla y el pie que está tocando la pierna derecha. So I'm creating a lot of reference here from the wall to the knee. That pressure is helping me hold the foot into the opposite thigh. And with that, I have more of an opportunity to create again that connection. From the brain, voy otra vez desde la cabeza hacia el pie derecho. Levantamos la energía desde ahí separando los dedos. We spread the toes, we lift up. Y ahora quiero que busquen la conexión con los gluteal muscles. So find that connection with the glutes, squeezing them towards one another. Hacemos esa acción de los glúteos juntos, trayéndolos hacia el centro. And I want also, quiero también que piensen en el coccis, in your tail. Remember when I said try to bring your tail towards the block? Same idea here. Imagine you're lengthening that tailbone into the block. Así que hacemos esa elongación del tail, del coccis, hacia abajo como si tuviéramos el bloque. Y luego vamos a llevar los brazos hacia arriba como hicimos antes. Y estiramos los brazos. We extend the arms. We open through the chest. And remember when we went with the hands and we created that rotation in the arms. See if you can do that rotation without using your hands. Creamos esa rotación de los brazos y los llevamos hacia atrás. Y llevamos el centro de la cabeza hacia arriba. We take the center or the top of the head up towards the ceiling. Good. And use the wall to push into that foot that is connected to your inner thigh. Good. Now we release. Take that right leg, left leg down and shake it a little. Woo! Awesome. Y vamos al segundo lado. We move to the second side. I'm going to be here, so I'm not giving you my back. Y vamos a hacer lo mismo. We are going to create the same actions. Now I'm going to stand onto the left foot. Tratamos de separar los dedos. Levantamos el arco del pie. Levantamos la parte interna del ankle, the inner ankle, we lift it. So that flesh is not collapsing, but it's lifting because we tend to collapse in that area. And then I'm going to bring that right knee into the wall, okay? So I make the space so I can touch. It's just a gentle touch of the knee to the wall. Llevamos la rodilla a la pared. Presionamos la pared en la rodilla y la rodilla hace una presión en la base del pie en la otra pierna. So what I'm saying is that the wall is helping me pushing to the knee is bringing that action of the foot, hugging the thigh of the opposite leg. And now again, I'm going to create that action with my glutes. So we are going to hug those glutes into one another. Traemos los músculos de los glúteos hacia el centro del cuerpo, so we bring them towards the center, and we lengthen the sacrum like if we had the block and we want to touch the block behind us, okay?
otra vez hacemos la elongación del sacrum hacia, hacia el piso o hacia el, la sticky mat. ¿Okay? Y, para, y luego de eso vamos a llevar los brazos hacia arriba, extendemos los brazos, levantamos, we are going to lengthen from the navel up to your nose, we lengthen the front spine, and then see if you can create that rotation in the arms like we did before with the hands, sending those biceps back. It's almost like if you want to bring your triceps in, okay? Así que llevamos los músculos de los brazos hacia atrás y extendemos los brazos hacia arriba y tratamos de seguir levantando el arco del pie izquierdo. Try to keep lifting the arch in your left foot. And then release and shake it a little. Ha! And let it go. It doesn't look like it's a lot of work, but we are doing a lot of work. Okay, lo dejamos ahora, hacemos un poquito de release. Good. Y vamos a abrir las piernas de costado, un poquito abiertas. So we open the legs just a little bit wider than the hips, un poquito más que las caderas. Y vamos a doblar las rodillas. We bend so we can come into a squat. And this squat can be supported by a roll blanket or it can be with the block that you're sitting on. Traemos el bloque como la base, si necesitamos sentarnos en el bloque, o podemos traer una frazada y doblarla y ponerla abajo de los Achilles tendon. We can put that blanket under the heels, okay? And then we're going to bring the hands towards the heart. Ponemos las manos juntas cerca del corazón y creamos un poquito de presión entre los brazos y las piernas. So I'm pressing gently from my arms into the legs. Y tratamos de elongar la espalda. We try to bring the spine tall. Y tomamos, respiramos por la nariz. We try to breathe through the nose. Varios ciclos de respiración y tratamos de traer la mente hacia la acción de respirar. So we are trying to bring our mind again, trying to create that union of the mind connected to the way we are breathing. Just a couple of breaths. Uno más, una respiración más, one more breath. And then we slowly bring the hands behind, traemos los brazos, las manos atrás del cuerpo, así nos podemos sentar y estirar las piernas. We sit and we extend the legs for a moment, shake them. Good. And before we end, because this is a 1 hour class, we are going to do one more exercise here. So, un ejercicio más que vamos a hacer. Vamos a doblar la rodilla derecha. Right knee is bent. And I'm going to bring the heel towards the pelvis. Traigo el pie derecho hacia la base de la pelvis. Y voy a extender la pierna izquierda en una diagonal. So I'm extending my left leg into a diagonal and I'm going to push through the heel. Lo que quiero hacer con esa pierna y con el pie izquierdo, what I want to do with my left foot is to imagine I'm taking Tadasana again. So I want to push through the center of the heel. I want to lift that flesh in the inner ankle and I want to press through the base of the toe so I create that arch inside. Hacemos presión desde el centro del pie, levantamos el arco hacia el centro del cuerpo y presionamos con la base de los dedos de los pies afuera, hacia afuera. Así ese pie está haciendo Tadasana. Okay? Now from here, what I'm going to do is to send left arm in front of the left leg and take a stretch on the side. Llevamos el brazo izquierdo adelante de la pierna izquierda y el brazo derecho viene arriba sobre la cabeza y tratamos de llevar el pecho y el abdomen hacia arriba.
So my chest and my abdomen, they are trying to move up towards the ceiling. Y luego volvemos hacia el centro. Y antes de cambiar, before we switch, we are going to bring ourselves in between the legs. Vamos a hacer un fold y traemos el cuerpo hacia adelante. No hace falta ir muy lejos. You don't need to go super far. You can put your forearms, you can put your blocks if you want or anything. And we are going to create that fold. Quiero que presten atención a la pierna que está extendida and see if you are still pushing through that heel y si tenemos todavía esa acción de empujar y activar el pie. So that foot, you want it to still be active. Y luego suavemente volvemos hacia la posición de sentarse. Slowly we come back to the seated position. Good, and we're going to bring the opposite leg in and the right one will go out. Ahora traigo a la pierna izquierda, doblando la rodilla, así el pie está enfrente de la pelvis. Y luego voy a extender la pierna derecha. Y voy a presionar desde el centro del heel, de la base del pie. Luego voy a tratar de crear ese arch, el arco. Voy a tratar de subirlo o de traerlo hacia mi pelvis. Y presiono en la base de los dedos. So we are pressing through the base of the toes and we are lifting through the inner arch, okay? Now the right arm goes in front of that right leg. Pongo el brazo adelante de la pierna. Creamos una inhalation. So we breathe in, respirando por la nariz. We open sideways. Y tratamos de llevar el pecho y el abdomen hacia arriba. Extendemos. We extend through that left arm. Y luego volvemos, despacio, slowly coming back. Good, and we take the last forward fold. Despacio, traemos el cuerpo hacia adelante. This time, my torso is in between my legs, so I'm not going to the side, right? I'm just going forward and down. And you can add any props. We try to bring the lower belly in. So, la parte más baja del abdomen, la traemos hacia arriba, como si la quisiéramos traer hacia el pecho. Y luego dejamos el torso, la cabeza y el cuello que se caigan o que vengan hacia el piso. We let go. And bring your attention otra vez. Traemos la conciencia, el pensamiento hacia la respiración. We breathe and we pay attention on how we are creating that connection. Y luego volvemos hacia posición de estar sentados. Good. Y vamos a traer esa pierna despacio hacia el cuerpo. We bring the legs together. And now we are going to come onto our backs. Nos venimos hacia la espalda. We bring the knees in. Traemos las rodillas hacia el pecho. Y hacemos un poquito de rolling from side to side. Nos dejamos mover un poquito de lado a lado para hacer un masaje en el lower back. So we massage the lower back. La parte sur de nuestra espalda. The south end of our back. Good. And then from here, we are going to just bring both knees to the right. Last position. Hacemos un twist trayendo las rodillas hacia la derecha y tratamos de dejar el pecho que se relaje y que sea que esté mirando hacia el pecho. So we keep the chest relaxed and we try to let it face up towards the ceiling. Relax the face. Tratamos de relajar los músculos en la cara, la frente, the forehead,
The eyes, los ojos. Y también relajamos las mandíbulas, the jaws, we let them release. And then we bring both knees back to center, traemos las piernas hacia el centro y cambiamos hacia el otro lugar. We bring both knees to the left, we are switching the sides. Ahora tenemos las rodillas hacia la izquierda y tratamos de relajar el cuerpo, el pecho, y tratamos también de que los hombros se sientan pesados. So I'm trying to feel my shoulders being heavy and releasing to earth. Observando otra vez la respiración, one more breath. Y luego volvemos hacia el centro y traemos los brazos al lado del torso, extendemos las piernas hacia la, el final de la sticky mat. We bring the legs all the way to the end of the mat. We relax the head and the arms. And we'll stay here just for a couple of minutes. Llegamos al Shavasana. Y nos quedamos aquí solo por unos minutos para volver a la fuente. We come back to the source. We rest. Descansamos el cuerpo. We rest the body. Dejamos de usar la conciencia. We release our mind. Y este es el momento para recibir los beneficios y los regalos que esta práctica nos da. We receive the benefits of this practice. And we are resting after giving our commitment, bringing our effort to create change, to move from a place where we are at to a new place where we create a new movement, a new understanding, a new connection. Tomamos este momento, we take this time to slowly return to our bodies, volviendo con la conciencia a nuestro cuerpo, tomando una respiración profunda, we breathe in deeply and a big exhale, dejando el aire que salga, invitando a la piel que se quede suave. We invite the skin to stay soft. La cara
relajada, our face relaxed. Muy despacio invitamos movimiento a los dedos, de los pies, de las manos. We invite gentle movement to the toes and the fingers. Maybe we roll our wrists, moviendo las manos, las muñecas. Perhaps we also move our feet a little bit, moviendo los pies. Y si se siente necesario, pueden estirar los brazos sobre la cabeza o doblar los codos y poner las manos en el abdomen. So you put the arms where you need or you feel comfortable, the hands on your belly or the arms overhead. Y luego doblamos las rodillas despacio. We bend the knees slowly. Rolling over to one side, to a sideline shavasana for a moment. Nos quedamos en el costado por un momento para respirar, aunque sea un ciclo que sea largo, relajado, y luego presionamos hacia en la posición de sentarnos. We sit up slowly. And we'll close this journey, cerrando esta práctica juntas. We close this practice together by bringing the palms together. Creamos otra vez la unión de las manos, el corazón y la conciencia. We connect again palms, heart, and our consciousness, our mind, to notice sensations in the body after the practice. Un momento para sentir, para saber un poco más de nosotros mismos, to find a little bit more of what we learn about ourselves by connecting to our breath, prestando atención a las sensaciones, a la respiración. Y en gratitud por esta práctica, in gratitude for this practice, que nos ayuda a crear conexión, which helps us to create union, connection, and action towards change. Y la acción para crear cambios y sentirnos mejor, respirar mejor, y movernos desde un lugar donde a veces hay sufrimiento al lugar donde encontramos paz y alegría. Thank you so much for joining me today. Muchas gracias por practicar conmigo hoy. Namaste.